22 años en Chile, pero el mismo acento de hace 50, cuando fue ordenado sacerdote en el seminario de Palena, en España. El director de pastoral, Cecilio de Miguel, tiene mucho que celebrar, luego de medio siglo dedicado al servicio de Dios, un camino que lo trajo hasta la universidad en 1991. Lo que más disfruto es ver que todo mi tiempo, pues se lo puedo dedicar a Dios y por Dios a los demás. Entonces hoy hay una cantidad de cosas, pues claro, que nos pueden facilitar la vida para pasarlo bien, pero si no es con gente uno no lo pasa bien. Y si no es en ese esfuerzo y afán por acercar a los demás a Dios, tampoco lo pasa bien. El padre Cecilio sabe cómo se quiere el amigo cuando es forastero. Su familia chilena, la comunidad universitaria, se lo demuestra a diario y más aún en una fiesta tan especial como esta. Te traspasa como esa buena energía de tirar para adelante, de siempre tratar de que las cosas salgan lo mejor posible. Alguien que deje su patria, su tierra y venga al fin del mundo a consagrar la vida al servicio de la iglesia y de los demás es una cosa que a mí en lo particular me ha impresionado. Un emblemático de la familia universitaria, el padre Cecilio impreso su especial sello en la unidad que dirige. Un equipo joven y dinámico es el que da vida a pastoral y valora los rasgos que hacen único a su director. Alegre, buen amigo y un muy buen consejero. Guía espiritual, excelente guía y un acompañamiento. Simpático, confiable y ameno. Generoso, intelectual y muy afinado. Amable, comprensivo y buen consejero. De buena mesa. Él es muy alegre. Así de simple es la vocación, a la que no importa el paso de los años.